Más de una docena de jóvenes lojanos viven una experiencia de intercambio estudiantil. Países como Colombia, Chile y México los acogen. Hoy, en Punto de Vista, hablaremos sobre movilidad estudiantil desde la visión de la UTPL. Acompáñenos. Esta noche, para hablar sobre movilidad estudiantil desde la visión de la UTPL, nos acompaña María Dolores Maguad, coordinadora del programa de movilidad estudiantil. Está también con nosotros Roberto Mauricio Luna, estudiante de Ingeniería Civil y pasante internacional en la Universidad Católica de Chile. Contamos también con la presencia de Lisette Celi Valdivieso, estudiante de Economía y pasante internacional en la Universidad Anáhuac, México. Pero antes de escuchar los criterios de nuestros entrevistados, les invito a ver el primer reportaje que habla sobre los inicios del programa de movilidad estudiantil. Acompáñenos. La movilidad estudiantil es una línea de acción de la UTPL que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros comenzamos con un pilotaje hace 4 años con la Universidad Católica de Chile, enviando un promedio de 2 alumnos por semestre, esto quiere decir 4 alumnos al año. Y luego comenzamos a diversificar dicha movilidad estudiantil. La UTPL tiene convenios con alrededor de 25 universidades de Europa y América. El trabajo de nuestra institución con las 34 redes en las que tiene activa participación, nos ha facilitado inmensamente la posibilidad de realizar la movilidad estudiantil. Nos ayudó a tener una mentalidad más abierta acerca de cómo mejorar cada día más. Fue una oportunidad para aprender de profesores que tenían cierta trayectoria en su país, una oportunidad para conocer culturas diferentes, ya que la Pontificia fue una universidad que recibe cada semestre a más de 300 estudiantes de intercambio de diversas partes del mundo. Entonces eso ayuda a conocer más culturas y a difundir la nuestra también y dar a conocer lo que es nuestro país. Los alumnos que van a otras universidades a cursar su semestre o su año encuentran, en primer lugar, una diversidad cultural que es muy importante en la educación internacional que debe tener un alumno ahora si quiere tener las competencias que exige la educación de este siglo. Me ayudó mucho a crecer como persona, a abrir más mi mente, a conocer otra cultura, otro idioma. ¿De qué forma la universidad apoya a los estudiantes que quieren hacer un intercambio? La universidad lo que posibilita es que los estudios que van a realizar en otro lugar, que son bastante onerosos. Estamos hablando de precios como $5,000 el semestre en la Universidad Católica de Chile, $8,500 en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y la Central de Florida. Eso a los alumnos no tienen que pagar, pues solamente se matriculan en nuestra universidad como en un ciclo corriente y el resto tienen la vivienda y lo que es el pasaje son por cuenta del estudiante. El programa de movilidad estudiantil consiste en estancias estudiantiles en prestigiosas universidades del extranjero. Nosotros, desde el punto de vista de relaciones interinstitucionales, tenemos mucho cuidado en seleccionar las universidades a las que van los alumnos, de manera que la experiencia que hagan en esas universidades sea de crecimiento. No vamos a buscar universidades de menor calidad a la nuestra. Buenas noches, María Dolores. ¿Cómo nace la idea de hacer un programa de movilidad estudiantil en esta universidad? El programa de movilidad estudiantil nace en el Departamento de Relaciones Interinstitucionales en el año 2003, previo a una firma de convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual asistieron 2 estudiantes, una de gestión ambiental y una persona de derecho, las mismas que ahora son docentes de nuestra universidad. ¿Cuántos estudiantes están fuera de la ciudad? En este momento están 12 estudiantes fuera de la universidad. Están en México, Colombia, en Italia y en España. ¿Cuál es el proceso que sigue el Departamento de Relaciones Interinstitucionales para seleccionar la universidad? Bueno, desde el año pasado la universidad abrió las postulaciones para todos los estudiantes de todas las carreras de la universidad.
Todos los estudiantes deben postular en el Departamento de Relaciones Interinstitucionales, deben llenar un formulario y adjuntar el certificado de notas y la copia de la cédula. ¿Qué características deben cumplir los estudiantes que se acogen a este programa? Los estudiantes deben estar cursando a partir del quinto ciclo, de quinto a noveno ciclo. Además, tienen que tener un promedio mínimo de 32 puntos sobre 40. Roberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es su evaluación del programa de movilidad estudiantil que mantiene la UTPL? En verdad es una experiencia muy agradable para todos los estudiantes que podamos vivir una experiencia fuera de nuestro país y más que todo conocer una nueva cultura y experimentar un nuevo modelo académico que presenta cada universidad. ¿Qué tan duro es estudiar en Chile? Resulta un poco complejo dependiendo de la carrera. Lo abro personalmente por la mía, pues existían varias especialidades dentro de mi carrera. No existía ingeniería civil como lo tenemos nosotros acá. Por lo tanto, a mí me tocó adaptarme a cada una de las carreras, tomar materias por cada uno de los grupos para poder adaptarme un poco al modelo que ellos tenían. La ventaja que esto representa para ellos es que pueden salir especializados directamente al terminar su carrera, que tiene una duración de 6 años, por lo tanto ellos salen como ingenieros civiles especializados en un área específica, puede ser sanitaria, hidráulica, estructuras y algunas áreas. ¿Los ingenieros chilenos ya en ejercicio enfrentan los mismos problemas que los ingenieros ecuatorianos? ¿En qué se diferencia? Bueno, en verdad a nivel económico Chile es un país mucho más grande y tiene muchas facilidades para poder generar construcción, para poder generar mucha más innovación. Así que por ese modelo ellos tienen muchas facilidades de encontrar trabajo porque la experiencia que ellos tienen desde que son estudiantes les ayuda muchísimo, ya que salen como ingenieros especializados para optar por una rama específica y por optar por una construcción o una elaboración, una edificación de mucho más. ¿La Universidad Católica en la que usted hizo una pasantía de 6 meses, entiendo? Así es. ¿Está garantizando, por ejemplo, las plazas laborales, el momento que se titulan los estudiantes? ¿Cómo se maneja este proceso? La universidad tiene un prestigio muy alto, está entre las dos mejores de todo Chile, por lo tanto, son muy específicos los lugares de trabajo que tienen, ya que son estudiantes muy seleccionados. Tienen promedios muy altos todos los estudiantes que ingresan ahí. Ellos tienen una evaluación a nivel nacional que se llama la prueba de suficiencia universitaria, la PSU, y solo el 10% de todos los estudiantes que se ubican en el mejor ranking pueden optar por entrar a la Católica. Así que todos los estudiantes que salen de la Católica son muy buscados a nivel del mercado de China. ¿Qué es lo más gratificante de vivir una experiencia de intercambio? El poder regresar y poder haber entendido y aprendido muchas cosas nuevas. La idea de experimentar nuevos retos y nuevas materias, que yo también lo tomé, y conocer cosas que yo ahora estoy implementando en mi tesis, pues son cosas que me han llenado mucho y agradeciendo a la universidad principalmente. Gracias. Por eso. Dice, buenas noches. ¿Qué tan duro es vivir en México, dejar su casa, su familia, los amigos? La verdad es que es una experiencia bastante difícil. Primero, dejar el cuidado de los papás, el cuidado de la familia, el estar protegida bajo cualquier circunstancia, para ir a una ciudad bastante grande, una ciudad en la que encuentras peligro en cada esquina a la que vas, es una experiencia bastante dura. El acoplarse al clima, el acoplarse al smog al que uno tiene que habituarse, es una experiencia bastante difícil, pero muy gratificante una vez que uno va superando todo ese tipo de obstáculos. ¿Cuál es la diferencia entre la educación que ofertan en México y la educación universitaria que se está ofertando en el Ecuador? A nivel general, en cuanto a nuestra universidad, el sistema de créditos es similar. Por eso tuvimos la facilidad de acoplarnos a las materias troncales que nosotros tomamos aquí. Pero la gran diferencia que existe es que todos los textos básicos que se utilizan allá son en inglés. Es una de las complicaciones más graves, se podría decir, que existen y a las cuales nos tuvimos que acoplar. El no leer en español, en nuestra lengua mater, fue una dificultad bastante grande. El aprender los términos económicos a los que ellos estaban regentados y el utilizar términos financieros como los de la bolsa de valores fueron dificultades que tuvimos que superar y que tuvimos que no solo igualarnos, sino tuvimos que superar el conocimiento de nuestros compañeros de allá para poder hacer quedar en alto nuestro nombre. ¿Es común, es normal que el estudiante mexicano hable inglés? ¿Es su segunda lengua? Se podría decir que un 80% sí. Las personas que van a estudiar allá tienen una diferencia bien, bien grande y bien marcada. Existen dos clases sociales demasiado marcadas, que son la de ricos y pobres.
Entonces, las personas que en realidad quieren someterse o quieren entrar a estudiar, sí, tienen que tener como segunda lengua el inglés, porque todos los textos que ellos utilizan van a ser en ese idioma. Incluso papers científicos y conferencias que se dictan son todas en inglés. ¿Los jóvenes mexicanos de la Universidad Anáhuac, donde tú estuviste, son estudiantes a tiempo completo o pueden combinar sus estudios con una vida laboral? Esa es una experiencia bastante interesante que nosotros tuvimos que afrontar. Nosotros aquí estamos acostumbrados a que si tienes que estudiar, estudias tu universidad y no tienes tiempo para trabajar. Allá existe la posibilidad de que los estudiantes, además de tener su carga horaria como estudiante, pueden complementar sus estudios con trabajo. Los trabajos no son horarios rígidos, sino que se acoplan más se bien. Se adaptan a los horarios de clase, entiendo. Se adaptan a los horarios de clase. Uh-huh. Entonces, la mayoría de mis compañeros tenían su carga estudiantil, pero también tenían que trabajar. Y era una experiencia bastante gratificante, porque no solo complementaban sus estudios con el trabajo, sino que acoplaban los dos y de los dos aportaban a la universidad y a su centro de trabajo. ¿Qué proyección le dio a su carrera? Entiendo que va a ser un economista futuro, esta pasantía. La verdad es que como economista, como futura economista, me dio la posibilidad de conocer una nueva cultura, de conocer una nueva economía, no solo la economía de México, sino también la economía de Estados Unidos, que están muy sujetas a eso, ver las tendencias hacia cuáles van las dos y eso acoplarlo a la economía ecuatoriana. Hay cierta similitud y ciertas crisis financieras que han tenido tanto la economía ecuatoriana como la mexicana, que son muy similares, ya que los dos países, ahora Ecuador con la dolarización, están muy tendientes a lo que es la economía estadounidense. Gracias. María Dolores, ¿cuál es el proceso que implementa la universidad para seleccionar las universidades que acogen a esos estudiantes lojanos? Bueno, uno de los principios para poder firmar un convenio con otra universidad para realizar la movilidad es primeramente hacer un estudio de la universidad, a ver qué programas, qué escuelas ofrece, cómo están las mallas curriculares, si se parecen o no a la universidad y sobre todo que esa universidad se rija a créditos. ¿Esta acción es parte del proceso de internacionalización de la universidad? Sí, es parte del proceso. Hasta el momento hemos tenido firmados ya 25 convenios y esperamos crecer muchos más con universidades europeas, canadienses y en Estados Unidos. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre una experiencia de jóvenes lojanos que han decidido vivir en plena selva boliviana. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Chiquitos es una pequeña población ubicada al sur de Bolivia. Ahí, más de una docena de jóvenes universitarios han decidido compartir educación y sobre todo esperanza con los más pobres de la región. Veamos el segundo reportaje preparado para hoy en Punto de Vista. Proyecto Chiquitos es un modelo de cooperación sur-sur. Consiste en la participación por espacios de entre un semestre y un año de egresados de las carreras de la UTPL en proyectos concretos en la Universidad Católica Boliviana, sede San Ignacio de Velasco. Gente que va para allá, creo que tenemos un factor común que es el querer hacer de nuestra profesión una vocación de servicio. O sea, ir más allá de tener una profesión como tal, sino tratar de que sea trascendental para muchas personas, para el desarrollo local de las sociedades, por ejemplo.
Allí, misioneros y misioneras identes que regentan la universidad comparten y brindan el espacio para que los estudiantes de la UTPL repliquen lo aprendido y vivido en Loja con las personas de la zona. Como profesional en agropecuaria, me enfoqué directamente a la Hacienda San Miguelito, al Colegio Agropecuario San Miguelito, que es un colegio internado y donde tienen la producción específica de ganado bovino, ¿sí? Pues estuvimos dos personas y yo me enfoqué a la línea de mejoramiento genético para incrementar la productividad del ganado bovino como tal, y otro compañero estuvo en la parte agrícola netamente. Al momento han viajado cerca de 31 estudiantes de diferentes carreras hacia Bolivia. Los estudiantes que viajan a Bolivia se involucran en diferentes proyectos que se tienen en la Universidad San Ignacio de Velasco. Estuve 3 meses en el área de telemática colaborando con lo que se hace ahí, que son los enlaces con las aulas virtuales acá, lo que es redes y capacitación de cursos que se da a la gente del pueblo de San Ignacio de Velasco. Ricardo Blasio viajó hacia Bolivia con la finalidad de desarrollar su tesis con el tema Implementación de la modalidad abierta y a distancia en la Universidad San Ignacio de Velasco. Nosotros fuimos con otro compañero de administración de empresa los primeros que fuimos a iniciar el proyecto de modelo a distancia. Actualmente ya está la tercera persona que está viniendo, que sigue con el avance del proyecto de modelo a distancia con un inicio de cuarto ciclo. Sí, se le está haciendo seguimiento, continuidad y mejoras en cada uno de los procesos que se llevaba habitualmente. A decir de los estudiantes que han viajado, allá se encuentran varias dificultades que ayudan a madurar como personas y como profesionales. Allá uno le va a ayudar a la creatividad, a la imaginación y ver qué puede hacer ahí en ese lugar remoto que no tienes muchos recursos económicos ni materiales, sino que tu ingenio y las ganas de hacer ese proyecto. Tienes varios inconvenientes para cumplir tus objetivos. Entonces tú aprendes a llegar a tus objetivos con los pocos recursos que tú tienes. Desde mi punto profesional fue eso, aprender a superar los problemas que se te presentan, a las adversidades que vas a tener y llegar a tus objetivos que te planteas. Para hablar sobre esta experiencia de cooperación sur a sur, hemos invitado a la ingeniera Anita Santos, coordinadora del proyecto Chiquitos, y al ingeniero Emilio Castillo, representante de la asociación del proyecto Chiquitos. Emilio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué motiva a los jóvenes lojanos dejar sus comodidades del hogar, de una universidad establecida, e instalarse en plena selva boliviana? Buenas noches. Bueno, el primer motivo que nos motivaba a hacer esto era la experiencia, buscar una forma más de ayuda, de cooperación al resto de gente. A nosotros al inicio nos pintaron algo que era sumamente remoto, que no había inclusive ni teléfonos, nada de eso. Y entonces pues nos decidimos arriesgarnos, vamos a hacer las cosas que hemos aprendido acá. Para ello tuvimos que pasar un tiempo haciendo gestión productiva dentro de los CITES que tiene la universidad, y eso nos ayudó a nosotros en la forma de hacer el proyecto Chiquitos allá. Uh-huh. O sea, de levantar una infraestructura de lo que no hay, hacer un modelo a escala, primero, de lo que se tiene acá y ponerlo allá también. ¿Cómo perciben los pobladores de la zona la presencia de universitarios? Bueno, la percepción de las personas es de que allá lo básico o lo más elemental que se tiene es una educación de tipo secundaria, ¿no? Uh-huh. Y al ver un profesional, pues ellos se sienten motivados a seguir sus estudios universitarios. Pero la dificultad económica, la dificultad en distancias a las ciudades más grandes donde se encuentran universidades, les dificulta a ellos a seguir una vida universitaria, ¿no? Uh-huh. O una profesión, sacar un título universitario, lo cual nosotros nos pusimos en mente de, bueno, si ellos no pueden ir a la universidad, nosotros llevar la universidad hasta ellos. Claro. ¿Cómo ha sido el impacto de la introducción de las nuevas tecnologías, del hecho que ustedes tengan internet, que pueda haber conexión vía aulas virtuales? ¿Qué ha dicho la población frente a esto?
Bueno, en un principio, bueno, como una anécdota, ¿no? Lo que me pasó a mí, me preguntaban qué hacía. Le digo, bueno, yo vengo a instalar lo que es internet de banda ancha. Bueno, dice, desde satélite, dice, bájenos, más que sea langosta, pero bájenos, ¿no? Claro. Sí, pero queremos tener algo, ¿no? Yeah. Y entonces, el impacto que tuvo es empezar a tener un internet satelital, capacitarlos, introduciéndolos al conocimiento de los computadores, todo esto. Fue muy grande porque a raíz de esto, al siguiente año ya teníamos telefonía celular, claro. Porque ya empezaron a invertir el gobierno empezó a invertir allá diciendo que eso es una región aislada y que no se tenía nada. Y al ver que nosotros podíamos hacer, dijeron, bueno, si ellos pueden, nosotros también podemos hacer algo, ¿no? Claro. Anita, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo decide la universidad cooperar con Bolivia? Buenas noches, Marisabel, muchas gracias. Pues, sabes que a partir de un convenio previo que se ha firmado entre la Universidad Católica de Bolivia con la UTPL, la firma se realizó en el 2004, pero desde el 2001 se vino trabajando en buscar la manera de enviar estudiantes o de qué forma íbamos a poder colaborar con esta universidad. Se firmó el convenio en el 2004. Y Emilio, justamente, que es la persona que me acompaña en esta sed, es la primera persona que fue a Bolivia, ¿sí? Sin tener ningún preámbulo, ¿sí? Simplemente no teníamos absolutamente nada, no había una universidad, no había un lugar, era ir a conocer el lugar, a ver qué podíamos hacer, ¿sí? Pero gracias a Dios teníamos la presencia de los misioneros identes que están ahí hace muchos años, ellos manejan dos colegios. Sí, entonces íbamos con ellos, sí, con el apoyo de ellos, a poder iniciar una universidad. ¿En qué áreas está trabajando el proyecto? Se inició con el área de informática y el área de industrias agropecuarias. Actualmente, pues, tenemos varias carreras, sí, varios estudiantes de diferentes carreras que están ahí, como son de administración de empresas, de industrias agropecuarias, de agropecuaria mismo, de hotelería y turismo, de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, y bueno, y de informática, que los estudiantes están yendo y viniendo pues todo el tiempo. ¿Hay proyectos implementados que empiezan a tener éxito? Así es, pues el uso de las aulas virtuales nos ha dado pie para que muchas instituciones locales puedan recibir capacitaciones de las ciudades más grandes de Bolivia a través de las aulas virtuales. Un proyecto que se inició también con los primeros chicos que fueron, la parte de industria, se creó una microempresa donde se trabaja todo lo que es productos lácteos y cárnicos también. Y eso se mantiene hasta ahora, se ha dado capacitación a toda la gente que vive en el sector y ellos ya han empezado a replicar estas microempresas en el local. ¿Cuál ha sido el impacto en el ámbito económico que ha tenido estos proyectos en la región? Pues ha sido muy bueno, ¿sí? Como comentaba pues Emilio, las personas ahí en un inicio no tenían ninguna otra visión que terminar el colegio y trabajar en la carpintería, ¿no? Y quedarse simplemente a ese nivel. Ahora las personas, como conocen a los jóvenes que han ido de la universidad, dicen, yo quiero ser como tal persona, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero formarme en esta área, pues han ido poco a poco sus padres, ¿sí? Buscando la manera de financiar la educación que la universidad les está ofreciendo. ¿Hay una respuesta del gobierno boliviano a esta iniciativa? No tenemos la respuesta del gobierno tal. Sí, como tal, pero sí tenemos la presencia de la diócesis del pueblo, sí, de San Ignacio, que es como el gobierno local de la región, por decirlo, porque económicamente pues es quien mueve, sí, toda la región. Entonces, el apoyo de esta diócesis a la universidad es directo. Y todo lo que se ha logrado hacer, incluido el lugar donde está la universidad, lo hemos conseguido a través de esta diócesis. Gracias. Emilio, ¿por qué una asociación de pasantes en Bolivia? Bueno, la asociación nació, el nombre de asociación nació ya después de haber regresado de Bolivia, ¿no? Entonces decidimos reunirnos todos y empezar a hacer. Dijimos, bueno, si podemos hacer las cosas fuera de nuestro país, ¿por qué no hacerlas acá? Entonces, lo que nosotros estamos generando voluntariamente con la ayuda del Departamento de Misiones Universitarias acá, es coordinar proyectos para realizarlos acá dentro de nuestro país, ¿no? ¿Hay algún proyecto que esté tangible, que lo podamos comentar?
Bueno, estamos queriendo empezar ahora, ¿no? Yeah. O sea, relativamente nosotros estamos, qué sé yo, no tendríamos unos 2-3 meses de formados, entonces estamos trabajando. Ahora lo que estamos haciendo es empezar a hacer proyectos chiquitos en la región Zamora, acá en Tutupali, ¿no? Yeah. Entonces queremos empezar con algo. Estamos buscando los sectores donde más se necesite la ayuda y con la experiencia que ya tenemos de haber formado alguna, o al no formado, sino haber implementado una solución a los problemas que se tenía dentro de en una región remota dentro de Bolivia, podemos hacerlo acá. ¿Qué experiencia para su vida profesional le dejó el hecho de vivir en Bolivia? La formación sería la forma de cómo solventar las cosas, la experiencia de convivir con gente que tú no estás acostumbrado a tratar, a involucrarte con otro tipo de personas, otra forma de pensar, a ser ordenado dentro de las cosas que se hacen, todo eso. Anita, ¿cuál será la segunda fase del proyecto? ¿Va a seguir implementándose el tema de movilidad? ¿Cómo vamos a ayudar para que Bolivia crezca? En un inicio, pues, teníamos simplemente, se veía la generosidad en sí de los estudiantes para poder ir a Bolivia, porque ir un año a un país tan remoto implicaba o sigue implicando una generosidad por parte de los estudiantes. ¿Sí? Eso era en un inicio, ¿no? Evaluábamos mucho la competitividad de los estudiantes. Ahora estamos en una segunda fase donde el estudiante que desea ir a Bolivia, pues primero tiene que presentar un proyecto o varios proyectos a ser evaluados, tanto por los tutores aquí en la universidad como los tutores en Bolivia. ¿Sí? Hemos pensado que ya los proyectos que tenemos en Bolivia tenemos que darles un enfoque totalmente diferente. Que si hemos creado una microempresa o productos que se expanden simplemente en la región chiquitana, pues ahora queremos extenderlos a todo el país. Y eso implica calidad, formación, compromiso de todos los estudiantes que están viajando a Bolivia. ¿Cómo marcha el proyecto de implementación de educación a distancia? Pues hemos tenido realmente un éxito en lo que es educación a distancia. Por comentarte que iniciamos con 50 estudiantes en una región donde la gente no tenía ninguna cultura de educar, de estudiar o de tener una educación superior. Ahora tenemos alrededor de 100 estudiantes y toda la chiquitanía en sí, pues se nota que hay una inquietud por superarse. Todo el mundo está buscando la forma de conseguir ese financiamiento para poder acceder a la educación. ¿Cuál será la área estratégica de desarrollo de la chiquitanía? ¿Será tal vez el turismo, la microempresa? ¿Cómo miras tú el proceso? Ahora mismo, pues, lo habíamos planteado ya y creemos que, primero, pues, la educación, ¿sí? Y segundo, la parte agrícola en sí, ¿sí? Uh-huh. Son las dos partes que, bueno, la gente se dedica a la agricultura ya, entonces con nuestros jóvenes de la Escuela de Agropecuaria hemos ayudado a que se mejore la calidad de esta... ¿De qué viven los jóvenes de la zona de la chiquitanía? No solo los jóvenes, sino toda la comunidad, pues ellos viven de la ganadería y la carpintería, ¿sí? Uh-huh. Tallan madera. Y tenemos una muestra pues de un arte chiquitano increíble que es totalmente a mano, que la gente se dedica 100% a eso. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Manténganse en sintonía. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparando. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En este tema,
tercero y último bloque de Punto de Vista hemos invitado a Gabriela Ceballos, hoy profesional bioquímica, pero también fue pasante en la Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también Juan Pablo Toledo, estudiante de arquitectura y pasante en la UNAM México. Antes de escuchar sus comentarios y su evaluación del proyecto de movilidad estudiantil, veamos el tercer y último reportaje preparado para hoy en relación a las estadísticas que genera este programa. Actualmente, la UTPL tiene convenios para programas de movilidad con 25 universidades en Europa y América, como Universidad Caxias do Sul, Universidad de Londrina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Un Minuto de Dios, Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás de Aquino, Universidad de Magdalena, Universidad del Norte, Universidad de Nuevo México, Universidad Central de Florida, Universidad de Costa Rica, Universidad de Pavia, Universidad Pública de Navarra, Universidad Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Metropolitana de Xochimilco, Universidad de Anáhuac, Universidad Santa María la Antigua de Panamá, Universidad Cayetano Heredia, Universidad San Marcos de Perú, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad de Ottawa y Universidad de Idaho. Durante el 2008, 33 profesionales en formación de las diversas escuelas de la UTPL participaron en programas de intercambio y pasantías estudiantiles con prestigiosas universidades a nivel internacional. En lo que va del 2009, 13 estudiantes realizan estudios en universidades con las que se mantiene convenios. La movilidad estudiantil ha registrado un significativo crecimiento desde sus inicios en el 2003. Gabriela, buenas noches. ¿Cómo marcó su vida profesional, su pasantía en la Católica de Chile? Buenas noches, Marisabel. Pues realmente el espacio o el tiempo que estuve en Chile fue de 6 meses, pero un espacio muy importante, no solo para crecer académicamente, sino personalmente, porque como ya lo comentaban anteriormente, es una oportunidad de crecer y madurar como persona, porque ya no estás dentro de la protección de tu familia, de tus amigos, es un mundo diferente. ¿Qué tan importante es participar en un proyecto de movilidad estudiantil, sobre todo por el intercambio cultural? Realmente creo que es muy importante porque permite crecer como, nuevamente lo repito, como persona y a la vez como futuro profesional. Te permite visualizar tal vez otros campos, otros ámbitos, ampliar tu visión profesional. ¿Cómo está la bioquímica en Chile y cómo está en Ecuador? Bueno, en el caso de nuestra profesión, el bioquímico chileno es muy respetado, tiene una posición sumamente importante dentro del campo de la salud y la producción farmacéutica. Tenemos muchos laboratorios conocidos internacionalmente que se originan en Chile. Y en nuestro país, pues es totalmente lo contrario. Nuestra profesión se ha venido desligado de cierta manera del campo de la salud. Aparentemente solamente lo componen los médicos, las enfermeras y se terminó el campo de la salud. Pero hay muchos más profesionales. Hay muchos bioquímicos en el Ecuador. ¿Cómo vamos en el campo laboral? En el campo laboral realmente como bioquímicos, como doctores en química y farmacia, que también es un título afín. Tenemos muchos campos por aplicar, pero de los que se han explotado desde sus inicios y que está sobrepoblado o sobreproducido, que es el campo del laboratorio clínico y de la farmacia. Pues tenemos otros campos como el cosmético, el farmacéutico, que están subexplotados y que serían una muy buena proyección. ¿Chile camina por las áreas que citaste en lo anterior, donde tú crees que Ecuador todavía no ha fomentado nada? Sí, estoy totalmente segura de eso. Lo había comentado, las fábricas farmacéuticas, cosméticas chilenas, tienen no solamente su trascendencia
nacional, sino internacional. ¿Qué tan positivo es que la universidad trabaje con un modelo de créditos? ¿Es muy similar al chileno? En la oportunidad que estuve, igual se manejaban los créditos. En ese aspecto tuve la posibilidad de seleccionar más bien las materias de acuerdo a la afinidad que se me presentaba, no más bien al número de créditos. Juan Pablo, ¿tú aconsejas a un joven lojano, un joven que seguramente tendrá una unidad muy similar a la tuya, que haga un intercambio, haga una pasantía internacional? Sí lo aconsejaría, por cuanto es una experiencia que te enriquece personalmente. Y además de ir uno a conocer una cultura nueva, te encuentras con personas más curiosas que tú que quieren conocer sobre la tuya. Entonces es una experiencia para difundir tu cultura, tu ciudad, los valores culturales de tu nación. ¿Qué tanto estudian los estudiantes en México? Los estudiantes en México tienen una gran ventaja de que la educación a todo nivel prácticamente es gratuita. Pero para acceder a esta educación se tienen que tener buenos promedios, entonces hay estudiantes muy destacados en todos los niveles de educación. Es decir, realmente en México van a la universidad los que quieren estudiar y tienen las capacidades para hacerlo. Sí, se necesita altos promedios del colegio para poder acceder a la universidad. Y una vez en esta, también se necesitan buenos promedios para poder acceder a una educación de cuarto nivel. La UNAM es una universidad muy, muy prestigiosa. ¿Qué valoras tú de la educación en arquitectura? Bueno, me gustó la experiencia de los docentes. Son maestros, doctores en arquitectura que realizan conferencias a nivel internacional. Los conocimientos que ellos nos transmiten en las clases es impresionante. Es una educación de alto nivel. ¿Cómo es la relación profesor-alumno en la UNAM? Bueno, los estudiantes de intercambio sí tenemos una ventaja dentro de ese ámbito. Son muy amables los maestros. También son muy interesados del lugar en el que venimos y de cómo es la arquitectura del lugar en el que venimos. ¿Cómo ves tu futuro profesional? Bueno, partiendo de esta experiencia en la que he aprendido muchos nuevos sistemas constructivos, he visto cómo se maneja una ciudad más grande que la nuestra, creo que con todos estos conocimientos me espera un buen futuro. ¿Cómo catalogas tú, cómo evalúas tú el proyecto de movilidad estudiantil que lidera la UTPL? O con muy buena perspectiva y proyección hacia la formación integral de nuestros estudiantes o de nosotros como estudiantes. Uh-huh. Que no, dada nuestra condición de ser una ciudad pequeña del sur, alejada de los sitios más activos, desarrollados de nuestro país, pues es una posibilidad bastante alta de proyectarnos, de ampliar nuestra visión como profesionales. ¿Hay diferencias, por ejemplo, en el pensum de estudio que se maneja en la universidad donde tú estuviste y el pensum que ahora tú manejas como profesora universitaria? Sí, realmente en nuestra universidad mi carrera es bioquímica y farmacia. En la universidad bioquímica es una carrera, farmacia es otra. Entonces, sus materias son mucho más concretas, más especializadas para cada una de las ramas. Gracias. ¿Qué también les va a los arquitectos en México? Bueno, México es una ciudad que está creciendo a un nivel, a una velocidad increíble. Se ven edificios construyendo en todo lugar de la ciudad. Uh-huh. ¿Es un crecimiento ordenado, sostenido? No. Más bien la ciudad, la velocidad del crecimiento de la ciudad no permite un ordenamiento riguroso, pero en el campo del arquitecto está muy bien valorado en México. ¿Cuál crees tú que debería ser el papel del arquitecto lojano en los próximos años? En Loja existen algunos problemas principalmente enfocados a la contaminación vehicular. Debería existir un ordenamiento que ayude a mejorar este ámbito del vivir diario. ¿El estudiante lojano de arquitectura es un estudiante a tiempo completo o puede combinar con unas prácticas laborales? ¿Cómo es la vida de un estudiante de arquitectura en Loja? Es un poco complicado. Bueno, la carrera no nos permite dedicar tiempo para trabajar o para dedicarnos a actividades deportivas o cosas así. Más bien, estamos muy enfocados en seguir los contenidos de las asignaturas que tenemos y es muy, muy raro tener un estudiante
que realmente se sacrifique para poder realizar. ¿Qué recomendaciones le harías tú a un estudiante lojano que piensa postular a un programa de movilidad estudiantil? Que es una experiencia increíble, que no la debes aprovechar. Va a aprender mucho a nivel personal y se va a crecer como persona principalmente. Gabriela, ¿cuál sería tu mensaje para los padres? Ahora mismo hay muchos chicos lojanos que forman parte de este programa de movilidad estudiantil. ¿Cuál es tu mensaje? Tú ahora eres una profesional universitaria madura y eso te da un poco el derecho a hablar sobre eso. Bueno, realmente yo creo que nuestros padres, tener primero la confianza en nosotros, que eso fue personalmente muy bueno porque mis padres me apoyaron desde el inicio. La confianza que ellos nos han formado, ya con unos valores personalmente familiares, cristianos, y luego pues a los chicos aprovechar las oportunidades, chicos de nuestra universidad aprovechar las oportunidades que la universidad les está ofreciendo para su formación aquí, y luego pues con ese esfuerzo pues proyectarse. ¿Es desde tu visión fácil para un estudiante utepelino optar por un programa de movilidad, o son los mejores estudiantes, es un sistema muy rígido? Bueno, realmente lo que se premia, o creo que debería premiarse, es el esfuerzo académico de los estudiantes, y es así como entiendo se lo viene llevando. Los estudiantes postulan, pero luego se realiza una evaluación académica por parte de los directores de su escuela. Entonces, mi llamado es más bien a los estudiantes a que se esfuercen y den lo mejor de cada uno de ellos en esta formación que les estamos ofreciendo localmente y luego proyectarse internacionalmente. En el tema de movilidad estudiantil, la Universidad Técnica Particular de Loja tiene convenio con 25 universidades. Esto como parte de un proceso de mejora del proceso educativo en general. Gracias por honrarnos con su atención de siempre.